cansado de caminar. No hay expertos en fidencismo, no hay antropólogos expertos en fidencismo. Los únicos expertos en fidencismo son los fidencistas, porque se necesita una vida para comprender el fidencismo. Yo decidí convertirme al fidencismo porque me di cuenta que todo lo que sucedía ahí era verdad, que sí había espíritus, que los espíritus existían. Yo llegué a ir a Espinazo con 10 pesos en mi bolsa, 10 pesos, y recuerdo que ese día el espíritu de la hermana Margarita me dijo que jamás me faltaría el dinero, y hasta el día de hoy, y gracias a Dios, al niño, a las hermanas, jamás me ha faltado un peso en mi bolsa, jamás. Todo lo que me han dicho se ha cumplido, o sea, hay cosas que ellos me dijeron que era imposible que supieran. Al niño santo yo conocí, ahí en su templo lo vi precioso como una rosa de mi jardín. ¿Cómo te llamas, lindo niñito? Con toda el alma le pregunté. Y él me dijo, soy fielcito, que vengo a verte y nunca me iré.